Que vi dos seres divinos. ¿Cuántos regresaron? Para el otro tramo, o ya no regresamos nomás. Por acá vamos. Ah, vamos nomás ya. Bueno, entonces vamos. Como que quemamos un poquito más. Vamos.
¿Qué, estás sin luces? ¿Estás sin luces? Entonces vamos haciéndole aquí un trecho. Yo para solucionar lo que sea el problemita le puse una de esas linternas de mano. Y atrás le amarré un power bank. Ya quedó, ya. Ya está. Por eso a veces el celular también es buena opción. Tener la cámara. Es mi primer miércoles, pero creo que salen siempre. La semana pasada, no sé si salieron, les escribí. Para saber si iban a salir, no hubo respuesta. El lunes sabía que salían. El lunes sí, es otro grupo, creo. Aunque es, creo, más duro el del lunes. Sí, me hacen sudar más. Sí. Es que hay personas que ya creo que se dedican mismo al ciclismo. ¿Ya? Y ya así me hacen cansarme un poquito al tratar de alcanzarles. La primera vez que salí se hicieron la ruta de los miradores, le llamaron. ¿Ya? Fue todo eso, subieron por la Juanjo, la Olmedo. Subieron todito la Olmedo y bajaron por aquí y salieron por acá por donde nosotros hicimos al revés. De ahí se fueron a la media luna arriba en la técnica y terminaron en el valle. Hijo de mi alma, yo ese día sí estaba que ya me moría ya. Digo, ¿cuántos nos haremos? 15 kilómetros, me dice. Ya después un amigo que tiene reel, 60 kilómetros. Sí, se habían hecho. Obviamente solo se hacen como 15 a veces. ¿Ah? Por eso le recorrimos todito, le dimos la vuelta a toda la ciudad. Hicieron un recorrido que se llamó Los Miradores.
De ahí la segunda vez que salí ya hicieron más suavito ya. Se fueron por la vía que lleva a Vilcabamba, llegaron a la Nacional, subieron todo eso hasta la de Integración y de ahí llegaron hasta ahí un redondel con una capilla antes de subir a Tierras Coloradas. Sí. Ahí ya nos quedamos ya. De ahí ya regresamos a cada uno de nuestros hogares. Ese estuvo de 15 kilómetros. Creo que está el árbol caído. Es que acá ya salimos a... Sí, por ahí, exacto. Este de la Catalina como que es el más cumplido. Sí, el de... Ajá. Es que ya están otros dos. ¿Qué ves? Uno se llama Dunamis, el otro CCL, ciclismo. ¿Qué ves? Sí, es solo las primeras, cuando crearon el grupo salieron. De ahí ya eran los dos, tres. De ahí ya no hubo otra. Y eso que yo les digo, verán, salgamos. O que sea, unamos a otro grupo. Le digo, vamos a los lunes de la Catalina. Y ahí, o que sea, entre grupitos, nos unimos al grupo mayor. Nada. De los paseos que han habido últimamente, nada tampoco. El que hubo reciente de ciclo amigos, solito me fui yo. Ya ahí en el ciclo paseo me encontré con dos viejos amigos, ya ahí ya nos hicimos como un recorrido. Ahora el que va a ver a Vilcabamba, también les mandé el este, tampoco. No es, pero es fin de mes. Lo de Vilcabamba es el 27, creo. ¿Vilcabamba? Lo de Ciclo Amigos. Pero el domingo hay una chévere. ¿Este domingo? Sí, no, eso es a las 7 en el León, por si acaso. Pero un momento, ¿es pedaleando o van a coger carro de ahí? Pedaleando. Ay, ay, ay. Sí, clever, todos somos pro como tú. No, pero ya... No, porque hace frío después en la bajada. La de los eólicos es chévere, yo sí me la he pegado. El carro, cuando llegas pedaleando bajas calientito. La que hubo en Zamora también hubo recién una. La que sí me quise ir y no pude fue la de la ciclorruta de la yuca y el camote. Estuvo chévere. Sí, sí me dicen todos y yo, ay, ¿por qué? ¿Por qué? De ahí había otra, creo que era la... De adelante pues, sacarle también uno, porque caso sea más necesario, aunque sea uno. Adelante, no hace falta. Uno. Yo también ando solo, sin uno adelante. Aquí vamos a ver dónde vamos todavía. Vamos. Vamos. Ahora está donde están. Aquí para terminar, si ya lo hemos hecho por acá. Los martes también salen, si quieres salir. ¿Los martes? ¿Qué los de...? Los martes es el día que más sale la gente. Sí, okay. Bastante gente. Sí. Sí. ¿De qué grupo? Bici Amigos. Cuarto a las 8. ¿Ah, Bici Amigos? Pero van todos. Todos es de todos. Bueno, el del martes. Pero no, avisan mucho los de Bici Amigos. Solo Facebook tiene. Antes se avisaban nada, ya no. Sí, ahora ya no les hace falta. ¿Y de dónde salen? Desde Santo Domingo. Ah, ya, de ahí mismo. ¿A qué hora? A las 8. Sí, voy a comenzar a darle porque el ejercicio, como sea, me mitiga el dolor. ¿Qué tienes? No, aquí me voy a poner
Es que no sé qué me pasó, era el domingo. Sentí que me dio ese vértigo y no me podía parar y sentía presión aquí detrás de la cabeza. Y dije, se me va a pasar, me voy a quedar a dormir todo el domingo en la casa, no voy a salir para nada. Pucha, me quedé dormido. Lunes me le despierto igual. Entonces yo dije, ya, ¿qué pasó? Pucha, ya estaba medio asustado ya. Un chequeo de la presión. No sé qué será, hermano, pero, o sea, Facebook nunca me había dado. Y es así como estuvieras girando así. ¿Ves? Así como estuviera dando vueltas todo. No es eso de típico que se te hace como borrosa la mirada, ¿no? ¿Qué puedes medir, ¿Qué puedes medir tu ritmo cardíaco? Eso estoy haciendo. A ver, ¿en cuánto estás? Debe estar en 80. ¿Por qué hemos venido? Entonces el martes salí a pedalear y ya no me sentía tan mareado. Y se me olvidó el dolor en la bici. Sí. Es feo eso cuando pasa. Yo en el celular antes sabía usar la de Fit de Google. Ya cuando perdí el internet, esa cosa se quedaba también. Vamos bajando por el Pucará. Pucará. Aquí a la izquierda. Ah, ya. Ya. Bajo fue Pucará. Vamos a conocer. A la izquierda creo que no me he ido. Ah, no, sí me he ido. Es lo que sale por ahí, por el... de los arquitectos. Aquí ya se puso medio ya. Aquí ya cumplieron la promesa. ¿Por dónde? ¿Ah? Yeah. Es por aquí, es por aquí. Vayan, por allá. Es para que no se vayan por el lado tranquilo. Sí, por ahí se saben salir ahí. Venimos a interrumpirle a las parejitas. Continúen, por favor. No, hagan como que no estamos aquí. ¿Ya? No les enfoquen en el rostro, por favor. Estoy grabando. Sigan nomás. Eso era que tú vayas en segundo. Buenas noches. Chan, chan, chan. Ha estado buena esta bajada.
¿Por qué le hacen llorar? Ahora sé que estoy listo para cualquier cosa ya. Aquí ya están con la bendición ya. La Eric. Baja arriba. Mira, hasta arriba. Se regresó. También nunca me había atrevido a bajar así. Está bien, ya es como que en grupo uno coge ánimo también. ¿Cómo diciéndose acá a Catamayo? Por la subida, la cuesta, ya para bajar a Catamayo. Ahí se va a dicha montaña así. Ah, no, es que por atrás. Por la montaña. Hay una desviación del. ¿De dónde te desvías por ahí? Desde un tanque de agua. Entonces en San Sebastián no se para. Vamos. Yo ya me despido en esa de ahí. Ya. Cuídense, amigos. Hasta luego, amigos. Gracias, gracias. ¿Salen el miércoles? ¿Miércoles? ¿Salen? Sí. Hay el grupo en Instagram. ¿Cómo está? La Catalina. No, ellos sí, ellos sí. Ellos son. Allá. Ahora dice que Viceamigos salen los martes a las 8, dicen. Yo puedo los miércoles. Hay no, yo los míos también. Cuídense, hasta luego. Sí, se puede. No.